La semana pasada, desde León vivimos grandes acontecimientos en AAA Worldwide. El Apache intervino para atacar a Venom, lo que le costó la descalificación a los rudos, pero la rivalidad continúa. Astralia Suicide y Argenis obtuvieron una oportunidad por el campeonato en parejas AAA al vencer en lucha clasificatoria, pero Daga volvió a humillar a Astralia. ¡Tendí! No me he olvidado. Los perros andan sueltos y tengo ganas de comer hueso. Sin embargo, esto fue interrumpido por un nuevo ataque de Damián, Pagano y Nicho el Millonario, quienes provocaron a Joe Leader una herida que requirió varios puntos de sutura. Además, Dr. Wagner Jr. y La Parca concretaron una alianza, pero no fue suficiente para frenar al equipo Donald Trump, compuesto por el Mesías y Brian Cage, que están avasalladores. Tejano Jr. apareció. Y más vale que la vayan pensando con esa alianza antimexicanos que se traen aquí, porque yo me voy a encargar de destruirla y regresarlos a ustedes, gringos mugrosos, a su país. Pero fue masacrado nuevamente ante el poderío de estos rudos importados. Hoy, celebrando a todas las mamás que nos acompañan a lo largo y ancho del mundo, tenemos grandes emociones con la segunda parte de lo sucedido en León, donde Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown, los imponentes Psycho Circus, se enfrentarán a los fronterizos Pagano, Damián y Nicho el Millonario. También Drago, Aerostar y Octagon Jr. se verán las caras con los imponentes campeones de tercias AAA, los Jinetes, el Zorro, Cuervo y Escoria, que se están convirtiendo en una fuerza difícil de derrotar dentro de la AAA. Además, tendremos la presencia de Fabi y Mari Apache, la pareja femenil que está imparable, enfrentándose a las jóvenes Lady Shani y La Yedra, celebrando a las bellas madres, motores insustituibles de todas las familias. Sean bienvenidos al programa de lucha libre líder en América Latina. Esto es AAA Worldwide.